Hola a todos, ¿qué tal? Hoy es lunes, una nueva semana. Pues mira, cuatro noticias hoy. La primera, Google y Mastercard, que tenían la fórmula mágica para espiar los hábitos de los consumidores. Ellos habían firmado un contrato para vincular las compras físicas con la publicidad digital. Y entonces, obviamente, eso es un problema en temas de privacidad. Ellos se defienden diciendo que bueno, había una parte de anonimización del data, o sea que era data en su conjunto, no de usuarios en particular, pero sí que eso nos debe hacer pensar en el hecho de que nuestra vida online y nuestra vida offline cada vez más están vinculadas. Y entonces, cuando os decimos be safe online y offline, pues ves que realmente es importante poner los dos ámbitos porque nos pueden atacar por ambos lados. Otra cosa que os quería comentar pues, es sobre Android. Hay un malware que de hecho no es totalmente nuevo, se llama Busy Gasper, pero sí que ahora está teniendo más y más peso. Y lo que hace es que espía el mejor momento para atacarte. Entonces está en tu dispositivo durmiendo tranquilamente y usa los sensores para ver si estás moviendo, si lo estás usando, también si estás en la calle o no. Y ahí decide cuál es el mejor momento para atacarte y que ni te des cuenta. Entonces eso es un poco peligroso, ¿no? Entonces por eso es muy bueno de tener cuidado a lo que te descargas, en qué lo clicas, siempre usar un App Store oficial, que ya es un primer filtro, pero no quedarte en eso, usar antiviruses y siempre, siempre tener cuidado en lo que tú clicas. Otra noticia, Air Canada se fueron hackeados, sabes que eso pasa siempre, las páginas web atacan las bases de datos. En este caso, una recomendación, obviamente, además de usar contraseñas muy fuertes, es dar siempre lo menos información posible a todas esas páginas web que te piden información. Por ejemplo, en este caso, pues sí que poner tu correo electrónico y tu teléfono porque lo usan para darte información sobre tu vuelo y lo que sea, pero no hace falta poner todos tus datos de pasaporte, de sexo, de nacionalidad, que igual después lo vas a tener que rellenar al momento de hacer el boarding o el online checking. Entonces, hay ciertas información que, aunque sea bien tenerla por comodidad, pues ojo, porque se te la pueden robar los hackers y con esto hacer más cosas malas para ti, sustituir tu identidad y todo eso. Entonces, siempre hay que pensar de un lado la comodidad, pero lo que es cómodo a veces no es seguro. Entonces, hay que llevar un buen balance. Y por fin, pues decir que según algunos estudios, ahora la cibercriminalidad es un negocio aún más grande que las drogas, para decirte que es un problema cada vez peor y peor. Entonces, un consejo, be safe online y offline, y nos vemos mañana. Chao.